En la Organización de Consumidores nos atiende ahora Ángeles Castellano, portavoz de esta organización en Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Digo yo, ¿qué dudas tendrá Facua cuando ha dicho que esto le parece tremendo, espeluznante? Creo que es la palabra que han utilizado ustedes. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque nos parece que va directo a la línea de flotación de la democracia misma. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda de que no es constitucional. Porque de lo que se estaba comentando, el problema no es que te vayan a hacer spam telefónico, es que con la información que tú das, sin dar detalles, simplemente por opiniones que no tienen por qué estar adscritas a ningún partido político, el partido político sí va a poder meter tu nombre en una base de datos, en un censo al que enviar la información. Pero claro, el censo en sí ya es peligroso, porque estamos hablando de una lista que puede ser blanca para enviar la información o negra. Una lista de posibles opositores. Esto es muy peligroso. Darle legalidad a que se elaboren estas listas, estos censos de personas afines o personas contrarias a opiniones políticas. Uy, qué pena que estamos perdiendo la comunicación. A ver si la podemos recuperar, Ángeles. Sí, le estábamos entendiendo, continúe, sí. Sí, lo que decía es que es el hecho de que existan estas listas, estos censos o estas bases de datos ya son de por sí peligrosas, porque no sabemos el uso que se va a hacer de esas bases de datos que, insisto, no son ni siquiera de afiliación política, no es ni siquiera de si yo pertenezco a un partido político como afiliado, es simplemente una opinión que no tiene por qué estar adscrita a un partido. Sin embargo, el partido sí puede interpretarlo así y ponerme en una lista blanca o en una lista negra, y no sabemos. El uso es para hacer información electoral, para transmitir información electoral, pero ahí se abre una puerta que luego va a ser muy difícil de cerrar. Fíjese que a mí, como periodista, me llama la atención también otra cosa. En la era de las noticias falsas, si aún encima facilitamos todavía más, digamos, las carreteras por las que circulan, no sé si podremos controlar toda la información e intoxicación que circule sobre política, por ejemplo. Claro, y además ya hay un precedente. Precisamente, a ver, esta reforma de la Ley de Protección de Datos española, que bueno, es cierto que tiene 20 años y era necesario actualizarla, surge del reglamento general que se ha hecho en la Unión Europea. Ese reglamento, una de las cosas que ha recogido precisamente es la prohibición de que las empresas puedan recopilar esa información a partir del caso de Cambridge Analytica, que vendió los datos a la campaña de Donald Trump, y la campaña de Donald Trump no lo utilizó para propaganda electoral como tal, sino para transmitir noticias falsas que le beneficiaron de cara a las elecciones. Entonces, efectivamente, esta cuestión de las noticias falsas es muy peliaguda. Como digo, para nosotros la clave está en la cuestión de los censos, que es totalmente anticonstitucional y que abre la puerta a que se hagan listas blancas y listas negras, que es muy peligroso, pero evidentemente luego el uso que se haga de esas listas y la información que se le transmita a esas listas, claro, ya no es solamente información, es propaganda, y la propaganda tiene un matiz que es muy importante, y tenemos una historia reciente en relación a la propaganda política, las listas negras y las listas blancas. Es muy peligroso abrir esa puerta sin saber cómo se va a controlar, y bueno, el simple hecho de abrirla es espeluznante, como dice nuestro comunicado.